Cómo llega Chile a la Copa América. Quiero leer tus comentarios. Primero que todo, para mí Chile tiene el mejor entrenador posible dentro de las alternativas que se barajaron para dirigir a la Roja, entre Gabriel Heinze, Gabriel Milito, el venezolano Farías, Almeida, Ricardo Gareca, es mil veces mejor dentro de las alternativas que se negociaron para dirigir la selección nacional y ya ha generado cambios. Segundo, ha desbloqueado esa condición de intocables, imprescindibles de la generación dorada. Ha sido una señal potente de Gareca dejar. Fueran algunas convocatorias a jugadores como Gary Medel y Arturo Vidal. Hay meritocracia. Ese es el mensaje. Meritocracia en la actualidad de rendimiento de los jugadores. Para mí, eso es positivo. Para mí también le ha dado una jerarquía distinta a jugadores como Víctor Dávila, Dario Osorio, Paulo Díaz. Paulo Díaz, entre paréntesis, muy personal. Me encantaría que en algún momento Pablo Díaz sea capitán de la selección chilena. Tras pasar el rendimiento y el liderazgo que ha tenido River a la roja. Yo creo que se ha visto muy a la sombra de la generación dorada Paulo Díaz. El objetivo es sentar una base sólida en la Copa América que te permita o conseguir el objetivo mayor, que es ir al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Recordemos que Chile no ha ido al Mundial desde hace 12 años. ¿Cómo ha pasado el tiempo? 12 años, Brasil 2014. Chile debe sentar una base sólida en la Copa América. Llega bien, respondiendo la pregunta del principio, a la Copa América, pero lo más importante es llegar al Mundial de 2026.